El nostre company i col·laborador Anton Losada. Boas tardes de nou. Què tal, Anton? Hola, boas tardes. Estem vivint una tarda molt intensa aquí a Catalunya, com saps. També hem sabut i ens ha arribat la notícia de que Juanma Moreno ha estat investit president de la Junta d'Andalusia. Més enllà del pacte de Vox, a què s'exposen ara els andalusos amb aquest pacte de PP, Ciutadans i el suport també de Vox per fer Juanma Moreno president de la comunitat andalusia, trencant així amb aquests 36 anys, dèiem abans, d'hegemonia socialista? Bueno, pues yo creo que lo han dicho ellos mismos, ¿no? Es el inicio de la reconquista, con todo lo que eso significa. Significa poner en marcha una serie de políticas que van a ser claramente reactivas. El propio concepto reconquista lo indica, ¿no? Se trata de recuperar algo, de reconquistar algo que, según ellos, se ha perdido. Seguramente será pues una idea de España, una idea del Estado, una idea de cómo deben ser las relaciones entre los hombres y las mujeres y, sobre todo, lo más importante, de lo que ellos nunca quieren hablar y nos distraen con todas estas series de burradas que dicen sobre los temas de género o la inmigración, del asunto económico. Porque eso es el núcleo duro de esta reconquista que comienza en Andalucía. Si tú miras con atención la letra del doble pacto coartada que se han construido entre el Partido Popular y Ciudadanos por un lado y el Partido Popular y Vox por otro, te das cuenta que hay un consenso, hay un núcleo duro que los tres comparten, que básicamente se resumen dos ideas. Una, bajarse los impuestos a ellos mismos, es decir, bajar los impuestos a las rentas de capital, bajar los impuestos a las rentas más altas, bajar los impuestos que graban la propiedad, en este caso patrimonio y sucesiones, y subir las exenciones fiscales y las ayudas públicas para que puedan seguir financiando con dinero público sus elecciones privadas, ¿no? Más dinero para la sanidad privada, más dinero para la educación privada y para la educación concertada. Así que a eso se exponen los andaluces, pero eso es lo que han votado, es lo bonito de la democracia, ¿no? Que al final recibes lo que te mereces, ya. Es decir, lo que votaste. Por cierto, que Vox ha reconocido que pagó el 80% de su campaña a las elecciones europeas del 2014 amb diners de simpatitzants del grup d'oposició iraní Consell Nacional de Resistència de l'Iran. Parece ser que los neoconservadores de los Estados Unidos lo han apoyado. ¿Y veu recorregut aquest tema, Anton? Bueno, yo lo veo recorrido en el sentido de que, primero, Vox ha mentido. Dijo que había entregado la lista de donantes al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas ha dicho tururú que te vi. El Tribunal de Cuentas ha dicho que nosotros no tenemos constancia de ninguna lista. Así que esa promesa de transparencia y regeneración, que con tanta contundencia suelen hacer, empieza mal. Porque cuando ni siquiera tenían responsabilidad de gobierno, cuando aún no tienen responsabilidad de gobierno, a la primera rendición de cuentas que tienen que hacer, mentira. Una mentira detrás de otra. Eso sí, dichas con mucha contundencia y con mucha chulería. Pero hay que decirlo con absoluta claridad. Santiago Abascal y Ortega Smith han mentido a la cara a todos los españoles diciendo en todas las cadenas de televisión, uno, que habían entregado la relación de donantes al Tribunal de Cuentas, falso, y dos, que el Tribunal de Cuentas había validado la transparencia de ese proceso, igualmente falso. El Tribunal de Cuentas no validó nada porque no examinó las cuentas, porque Vox no obtuvo representación, y el Tribunal de Cuentas acaba de decir que de lista de donantes nada. Y la segunda es la contradicción política, ¿no? Parece que hay dos tipos de extranjeros o dos tipos de inmigrantes o dos tipos de influencias que vienen de fuera que según el ideario de Vox. Están los migrantes, la gente que viene de fuera que no tiene dinero, que es pobre, que viene buscando una oportunidad, que viene buscando una vida mejor, que viene huyendo del miedo, de la violencia y del hambre y que solo merecen rechazo y abominación. Y que incluso Ortega Smith se dedique a dudar de su capacidad para traer enfermedades a España. Yo creo que la enfermedad en el caso de Ortega Smith ya está, él ya la tiene, se llama odio. Mata más gente que cualquier otra enfermedad mortal que conozcamos. Y hay otra segunda categoría, que es la de los extranjeros, la de los migrantes, la de los musulmanes, también en este caso, buenos, que son, como siempre, los que tienen dinero. Porque al final, Elena, siempre volvemos a lo mismo. ¿Con quién está Vox? Con los que tienen dinero. Siempre con los que tienen dinero. ¿Contra quién está Vox? Contra los que no tienen dinero. Tindrem oportunitat d'anar valorant el govern de Juanma Moreno amb tots aquests suports, els de Ciutadans, els de Vox, però m'agradaria, abans d'acabar, que poguéssim compartir amb els espectadors i també amb tu mateix, Anton,
l'anunci de Gillette ha publicat aquest passat diumenge un spot que en poc temps s'ha convertit absolutament en un viral i que, a més, ha generat moltíssimes crítiques i també crides al boicot. El veiem i després ho comentem. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. Once, but she says and there will be no going back. To act the right way. Bro, not cool, not cool. Some already are. In ways big. Bé, l'estem veient, Anton. El fet de que hi hagi hagut tantíssimes crítiques a aquest anunci demostra que encara queda molt per fer, no? Demostra que todavía hay mucho machismo y que esta es una sociedad machista y que efectivamente eso que se dice del patriarcado es verdad y que el hombre machista, el hombre que se cree superior a la mujer, que tiene derecho a decir a la mujer lo que puede y lo que no puede hacer, en definitiva, el hombre machista que considera que él sabe mejor que las mujeres lo que es el verdadero feminismo, como vemos, es muy sensible, se siente atacado por todo. Yo lo he visto, lo he defendido en Twitter y me parece un anuncio fantástico. Y además hecho con una enorme inteligencia y con una enorme sensibilidad. Más allá de la pieza comercial que significa, me parece una excelente pieza educativa. Que estaría muy bien que en muchos colegios y muchas escuelas se reprodujera algo parecido a eso. Porque no se puede explicar mejor y en menos tiempo lo que es el machismo. Anton Losada, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.